Hola, hoy vengo a mostraros un poquito cómo va el tema del pinball. Voy a enseñar primero un poquito el equipo, lo tengo aquí tirado en el suelo. La placa montada con la gráfica, con sus dos cables HDMI. La pantalla en vertical, para que... Ahora voy a enseñar cómo se muestra todo. La televisión aquí puesta encima de la cama como puedo y de momento jugando con teclado. Así que bueno, vamos a encender. Y pues eso, recordad que gracias al grupo de Telegram, que bueno, que ahora mismo hemos tenido algún pequeño problemilla, pero sigue funcionando todo bien, sigue habiendo muy buen ambiente. Y aparte de que yo he conseguido ayudarles, ellos me han ayudado mucho también. O sea, luego en el enlace pondré, en la descripción pondré un enlace al grupo por si alguien está interesado y se quiere apuntar. Y bueno, vamos a mostrar un poquito. De momento no le he metido todavía el lanzador. He estado con pruebas del Pinball X. Y bueno, para mostrar algunas... Como se ven las pantallas, voy a poner las dos mesas de Batman. La primera es que lo carga, se carga directamente, igual que si lo cargas en este. Porque lo que quiero mostrar es el tema de el DMD, los marcadores. Que el. Esto me dio un poquito de guerra el ponerlos con el extra, con el external DMD. Pero bueno, ya está todo arreglado. Y lo que quería mostrar es que tiene el external DMD, el de Freesy. Pues he tenido que poner la última versión en pruebas, la 1.7.3. La punto 2 no se usa nunca, da mucho falla con esto. O la 1, la punto 1 o la punto 3, que al final es lo que más. Pero bueno, lo que quiero decir es que este tiene dos líneas nada más y lo ajusta al tamaño, estos marcianitos es que son el fondo del escritorio. Y al F, decir C de close. Al F, al O. Volvemos para atrás otra vez el tabulador y vamos al otro Batman. Al Batman Forever. Ahora sí, como ya hemos cargado uno, ya sí queda la F5 para que cargue. Esto ya cuando ponga el lanzador, pues se arreglará. Y este es uno que tiene más resolución, se hace más grande. Por eso, si veis los puntos, tiene muchos más puntos. Tú enfoca un poco. Y los mete pues a todo color. Otras mesas que mete a todo color. Pues por ejemplo, una de las que llama bastante la atención. Pues nos vamos a ir al. Tori, ya he metido. Ya tengo cerca de 10 mesas, de 20 mesas. Vamos a ver cómo queda este. Los de las mil y una noches. Bien, ahora. Ah, digo, no sale, sí. Este. Sí, este está coloreado. Veis que ahí aparecen letras verdes y aquí no tengo ningún verde. O sea, este es de los que han hecho a todo color. Y bueno, pues vamos a engancharlos un poco. Vamos a ver cómo puedo sujetar esto un poquito para echar una media partida. Tori.
Ahí más o menos se va a ver. Sí. Se va a oír poquito porque lo tenía abajo porque estaba mi niña medio estudiando y no he sacado el mando a distancia de la tele, sino que lo estaba usando con el integrado. A ver, ¿dónde están los botones? Uno, dos, tres. Aquí está la voz. Aquí, vamos a dar un poquito de voz. Ahí. Con el 1, ahí estamos. Mira la pantalla, qué chula. De momento juego con teclado, el marcador a todo color. Bueno, como no puedo jugar muy bien, comentarios. Bueno, pues voy a poner la distancia de para cómo se queda, o sea, más o menos. Yo, una pantalla de 32, pues yo la veo muy bien en distancia. Ya cuando termine de montarlo, lo veré bien. Porque he montado la segunda pantalla en vertical. Pues varios aspectos. Por un lado, el backcrash, la imagen de fondo, suele ser en 4 tercios, con lo cual aquí la puedes colocar bien a su tamaño, aunque se vea que es más pequeño que esto, está en su tamaño. El marcador, el DMD, pues se aprovecha en toda la anchura, porque si lo pusiéramos en 16:9 a toda la anchura, pues lo tapaba. Así que para mí personalmente queda mucho mejor así. Y más cosillas que pueda decir. Pues nada, estoy ahora ajustando porque con los DMD, pues hay algunos que traen los marcadores integrados en la parte, los que tuvieran así a lo mejor alguna ventanita por aquí, y en otros pues lo tengo puesto. Los que no son a color, los que no están coloreados así en varios colores, pues entraríamos en el menú de Pimame y aquí pues seleccionamos que se vea el externo o que se vea el de Pimame. Se ve mejor el de Pimame, el externo, pero bueno, vamos a enseñar este para que veáis el cambio. Sobre todo en esta que es coloreada, pues se va a ver muchísimo más la diferencia. La manera de mostrar los puntos me gusta más de el Flexi que el integrado de Pimame. Y bueno, este pues son 4 colores nada más. Así que vamos a dejarlo puesto otra vez el otro para dejarlo ya bien. Dos Enter y F3. Este en concreto parece que tarda un poquito en encargarse el backlash, pero ya está. Esto es la tele en Full HD. Nada de 4K. El golpeo de la mesa, pues se lo he bajado. Pues yo, como venía por defecto, me parecía muy exagerado. Se hace aquí, pues si alguien dentro de preferencias vídeo, tienes un apartado aquí. Este que por defecto venía a 0,02 me parece. Y lo bajé. Y poco más, recordad que hay que marcar esta casilla de que muestre siempre los settings de del Full Screen Backdrop para que la gire directamente. Y ya, pues poco más, elegilo como quieras. Tienes un par de ajustes predefinidos. Si les das, siempre volver a marcar esta casilla.
Y si quieres bajarle el movimiento de la imagen al golpear, pues bajarlo aquí. Y ya está, de momento disfrutando bastante. Va muy bien todo esto. Ya ver, ya me toca empezar a desplegar otro poco. Empezar a poner ya el tema del montaje en sí, las maderas y todo esto. Usándolo las tuercas que viene para poner tornillos mesa, que por detrás pues tienen cuatro agujeros para tornillos, para atornillarlas. Y eso, el proyecto de mi barto, pues yo creo que está terminado. Le monté todo, le cambié el equipo ya, todo funcionando, algunos pequeños ajustes, pero básicamente fue volver a poner en marcha lo que ya tenía. Así que nada, espero que os guste. Que a algunos amigos que se lo he enseñado alguna foto están encantados, ya deseando poder probarlo. Y eso, si al que le apetezca, que le guste el tema y que quiera, pues en la descripción tendrá un enlace al grupo de Telegram. Hasta luego.